Cami, querido, ¿cómo te va, divina total? Un placer tenerte por acá. Cami, gracias a ti más bien por la invitación. Feliz de ser parte de la revista Ofelia. ¿Te gustó? Ah, Sí. te ponía así como sentimental. En verdad, te das cuenta cuántos artistas latinoamericanos hay con tanto talento, ¿no? Es sorprendente y el trabajo que haces es increíble, ¿no? De juntarlos a todos, ¿no? Así que muy agradecida también, sí. No, por favor, decía en el comienzo, ¿no? Nos interesa de alguna manera tratar de reunir a artistas clásicos de caballete. ¿Te sentís una pintora en este sentido clásica, una pintora de caballete? Sí, en el sentido de que uso los materiales tradicionales, ¿no? O sea, yo no me veo en otra rama, ni la digital, ni necesito el material tradicional, los óleos, los acrílicos, para poderme expresar, porque mi estilo es muy expresivo, es muy expresionista, entonces Presionista. es necesario. Me va bien con el estilo tradicional, ¿no? Y aparte que mezclo diferentes estilos, sí, definitivamente sí. Es lindo, ¿no? Porque, bueno, a través de Ofelia hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos pintores contemporáneos. Hablábamos con Teresa Núñez Valdivieso, colega tuya que compartió publicación con vos, me estoy refiriendo a Revista Ofelia número 12, ¿no? Y hablaba de que a veces das la sensación de que estás hablando con artistas contemporáneos que se quedaron un poco en el tiempo, no sé, como una cosa media atemporal, ¿ah? Lo digo por qué, porque en este escenario del arte contemporáneo, ¿no? Donde hay tantas propuestas tan diversas, y no estoy diciendo que sean malas, pero de pronto te encontrás con propuestas que se alejan, digamos, de este trabajo tan artesanal, ¿no? Que Sí. compromete al ámbito de la pintura. Bueno, Uno dice, qué bueno, ¿no? Qué bueno poder de claro. alguna forma saber que en nuestro continente, en el Cono Sur, se sigue apostando por la pintura tradicional. Sí, yo creo que el arte tiene que ser diverso, tan diverso como somos los seres humanos. Entonces, es más que nada es el artista, cómo se expresa, ¿no? Cada artista se expresa de diferentes formas porque así tiene que ser, o sea, es ilógico pensar que todos tienen que estar el mismo estilo, ¿no? Entonces, pienso que el arte es diverso y hay que aprender a apreciar las diferentes tendencias o los estilos, ¿no? En la época que yo vivía en Europa, tú veías que en el mismo día la misma gente que iba a ver, no sé, pues una instalación de Damien Hirst iba también a ver una exhibición de Jenny Saville, figurativa, o de repente de Mondrian, ¿no? Y yo creo que el que ama el arte sabe cómo apreciar las diferentes tendencias. Y me parece como, no me parece que la gente debe ser, no, solo abstracto o solo figurativo o solo. Yo soy de ese estilo, Bueno, ¿no? igual vos tenés una raíz que es figurativa, es evidente. Pasa Totalmente. que coqueteás con la Más abstracción. bien me alegro de eso porque cuando ¿Coqueteás? ¿Te sentís seducida? ¿Cómo es la relación con la abstracción, viniendo de una raíz figurativa? Es que justamente cuando yo regreso al Perú, me doy cuenta que todo era abstracto y que no había figurativo, ¿no? Ah, mira. Entonces, para ¿Esto en mí. qué década? Contextualicemos. Vos Bueno, hace estuviste muchos viviendo en años ya, Londres, ¿no? Lisboa. Los principios del Estuviste 2000, ¿no? Ya en. todo era. Yo creo que todavía acá el figurativo. No tiene tanta fuerza como lo encuentras en Europa. En Europa nunca se fue, ¿no? Siempre, siempre estuvo, ¿no? Entonces, Claro. por eso Nunca que se murió el arte figurativo clásico. no, exacto. Claro. Por eso es que te digo Siempre que la. estuvo.
Quizás estuvo un poco más al margen, pero siempre estuvo. No podemos hablar de un renacimiento. Y hoy en día, más que nunca, te digo, o sea, es lo lindo, ¿no? Es que está retomando, yo siento que sí está retomando con mucha fuerza en el resto del mundo. Yo quisiera verlo más acá en Perú, ¿no? Y por eso es que te digo que tiene que haber espacio para todos, porque todos estamos expresando de diferentes formas, ¿no? Sí, tal cual. Lo ideal sería que haya lugar para que absolutamente todas las expresiones puedan de alguna forma convivir sin que alguna opaque a la otra. Exacto. Porque viste que vive el arte contemporáneo y la trifulca por dentro se vive como si fuese una tribuna, ¿viste? Boca River sería en Argentina. Y no existe tal rivalidad. Tampoco podemos hacer de la discusión en torno al arte de hoy algo tan infantil, quiero decir. Lo lógico es que haya lugar para todos. Para todos, exacto. A eso me refería, ¿no? Con que hay que apreciar todos los tipos de arte. O sea, ¿no? Eso que copiar lo que están haciendo, por ejemplo, en otros lados, porque está de moda, qué sé yo, me parece que no es honesto, no es honesto. O sea, si yo soy de más de la pintura tradicional, yo tengo que seguir lo mío, porque así más allá de la moda o de la tendencia. De la tendencia. Yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que uno tiene que encontrar su forma, su propia forma, su forma personal de expresarse. ¿Y eso se logra o es una cosa que lleva toda la vida? Yo creo que si tratas de hacer otro, no vas a tener el éxito que si haces lo que naciste para hacerlo. Por ejemplo, en un momento yo dije, bueno, voy a probar un poco de abstracto, ya que todo era abstracto, entonces comencé, sí, a explorar el abstracto, pero no era lo mismo. ¿Pero te sentiste mal con vos mismo? ¿Te sentiste así como que te estabas vendiendo? ¿Hago algo porque creo que...? Totalmente, o sea, no me sentía... me sentía que me estaba traicionando, ¿no? Pero, en cierta forma, me ayudó a ser lo que soy hoy en día. Que mi arte es una mezcla de los dos. Entonces, todo tiene un aprendizaje. Y creo que el haber explorado ese lado abstracto ha hecho que mejore mi lado figurativo. No mirá, a la inversa. ¿No? O sea, sí que, de todas maneras, creo que fue bueno. Sí fue bueno. Sí, estás reconciliada con ese pasado, no vamos a decir oscuro, abstracto. Claro, pero fue bueno cuando ya logro encontrarme a mí misma con los dos estilos, ¿no? Y creo que eso ha enriquecido un montón. Y es más, o sea, yo lo mío fue muy espontáneo, se hizo, salió, pero hoy en día cuando salgo fuera y veo fuera, sin querer veo que este neofigurativo que está ahorita... La neofiguración. Es así, es un figurativo muy suelto, muy con mezcla de abstracto. No te digo que también está el hiperrealismo, al cual yo admiro un montón y me encanta aprender del hiperrealismo, pero no es lo mío. Me gusta verlo en otras personas, lo admiro, pero lo mío no es el hiperrealismo. Entonces, es bueno porque tienes también en el lado, en el estilo figurativo, tienes por un lado el hiperrealismo, por el otro lado este neofigurativo que le llaman así, que es el suelto y que
Bingo, o sea, me ligó. Súper amplio. Bueno, recién viste que hablábamos con Tere Núñez Valdivieso, ¿no? Que ella dice, no soy abstracta, pero tampoco la podemos catalogar como una artista figurativa y que tiene al paisaje como centro de su propuesta y lo hace de una manera súper libre, ¿no? Con muchísimo movimiento, lo dijo ella en varias oportunidades. ¿Cuál es tu relación con esa palabra? Teniendo en cuenta que el estilo de ustedes es distinto, si bien han compartido publicaciones, el estilo es distinto. Ahora, la palabra movimiento también a vos, de alguna manera, te toca. Siempre, o sea, creo que desde muy chiquita, yo empecé a dibujar y a pintar desde que tengo uso de razón, y siempre me atrajo el movimiento. O sea, yo seguía a esta artista cusqueña, una niña cusqueña que hacía caballos y vicuñas en movimiento, y yo imitaba todo lo que ella hacía. Entonces, el movimiento... ¿Quién, perdón? Cuculí se llamaba, hace muchos Ajá. años, ¿no? Y yo, desde chicas, tenía esta atracción por el movimiento. O sea, siempre lo tuve. Y creo que el lado figurativo para mí ha sido un lado que siempre lo he tenido, que he tenido como, siento como una facilidad para el figurativo. Sin embargo, como te contaba antes en otra entrevista, es que me ha tomado toda una vida darle movimiento a mis figuras, ¿no? Yo creo que... Es que también es como paradójico también. ¿De qué manera adentro de un cuadro, de qué manera los elementos que están dentro de un encuadre pueden tener movimiento? En todo, porque desde la figura me gusta darle movimiento a la piel, ¿no? Entonces no... si tú ves mis figuras de cerca, vas a ver manchas y te alejas y ya ves la figura, ¿no? Dani, ¿cuál es tu relación igualmente? Para hablar de esto, obviamente tenemos que hablar de danza, ¿no? Por eso estamos hablando de movimiento. ¿Cuál es tu interés y tu vinculación personal con esto, con este arte? Bueno, y creo que tal vez tengo un vínculo con un amor y una pasión por todas las artes, no solo la danza, ¿no? En la danza yo encuentro definitivamente, busco el movimiento. He pasado por momentos que he pintado deportistas, he buscado, y donde esté el movimiento lo he buscado, pero sin embargo me siento más conectada con la danza porque está relacionada al arte en sí, ¿no? Entonces, soy de todas las artes, por ejemplo, amo la ópera, ¿no? Entonces, sí. Y el teatro y todo lo que sea arte, esa es mi pasión. Entonces, ¿qué? ¿Y no te hubiese gustado, nunca te picó el bichito así por dedicarte a algo? Digo, uno a veces piensa, ¿no? Obviamente, nosotros amamos, yo en particular, y demás, pero vos decís a veces la danza, el teatro, ¿no? Suena siempre como mucho más divertido que la pintura. Bueno, desde niña decía, voy a hacer actriz. Quería hacer actriz. Claro, ¿viste? Pero es algo, el arte humaniza, y mi arte, lo que yo busco en mi arte es justamente ese lado humano, que yo siento que hoy en día se está perdiendo. Entonces, sí pienso que, por ejemplo, cuando en otra época pintaba otras cosas, ¿no? Ahorita. ¿Qué cosas, Dani? Contame, porque no, conozco solamente tus bailarinas. Mis monstruos o mis cosas, por ejemplo, cuando vivía en otro lado donde todo es perfecto, donde todo eso necesitaba los monstruos que uno los tiene. ¿Qué? Los tiene. O sea, nada que ver con lo que hoy día pinto. Hoy día tengo la necesidad de... Imperiosa de adentro.
pero igual lo tuyo está muy vinculado hoy al menos a la belleza, a esta cosa incluso hasta, sí, porque... no quiero decírtelo digo, pero hay hasta algo dulzón, ¿no? En esto de representar a una bailarina bella, estilizada, en un movimiento perfecto. Digo, eso es diametralmente opuesto a representar el horror y la cosa, sí, así. Yo pienso, la angustia de una latinoamericana en un país perfecto. Claro, es que cambia de acuerdo al contexto en el que vives y tus necesidades. Yo acá siento que estamos perdiendo ese lado humano y cada vez es de mal, va peor. Y no sé cómo explicarlo, pero es una falta de ponerse en el zapato de todo el mundo, yo, el egoísmo. Empatía, claro, mucho, ¿no? Egoísmo. Y yo creo que eso al final termina, por pensar en uno mismo, terminas hundiéndote a ti y a todos, ¿no? Y eso es lo que está pasando, por lo menos en el Perú. Sí, mira, no es político, no tiene nada que ver mi arte, pero sí es bastante, aunque tú no creas, tiene que ver bastante con el momento que estoy viviendo, que estoy saturada de ver tanta corrupción, tanta falta de... Y de ahí viene el chorreo ese tuyo, así como la paliza. Es un poco como que tal vez... prendes las noticias y dices, te cargas, entras a tu atelier y descargas todo, flash, todo lo y buscas. Es una búsqueda de sí, ese lado hermoso, pero del ser humano. Entonces, yo creo que todos ahorita, por lo menos la gente que me rodea, yo creo que tiene... Esa necesidad de encontrar aire, ¿no? El lado hermoso del ser humano. Yo sé que tal vez lo veas externamente, pero para mí es una necesidad buscar. Pero, Dani, y lo tuyo es como un antídoto personal, digo, esta liberación a través de la belleza y del movimiento de estas bailarinas, ¿no? Espero... En cierta forma, espero que la gente se vea reflejado ese lado hermoso, que no solamente vea el lado externo de la bailarina, sino que se pueda, como un espejo, verse reflejado un lado más interno, esa belleza humana, ¿no? Que yo la encuentro o en las artes, en todas las artes, o a la hora de que me cierro mi atelier a pintar, ¿no? Entonces, es esa búsqueda por ese lado humano que siento que estamos perdiendo, ¿no? Y espero poder conectar con otra gente que tiene la misma necesidad que yo, ¿no? Lindo eso, es interesante aparte, ¿no? Hay una búsqueda conceptual vinculada a un terreno, vinculada a un país, vinculada a la ciudad desde la que estás trabajando, ¿no? Exacto. Creo que indefectiblemente, de alguna forma, todos los pintores, sean más o menos icónicos, están vinculados totalmente a su realidad. Totalmente, porque tú puedes ver un arte aparentemente que no está vinculado, y yo te puedo apostar que de todas maneras está vinculado de alguna forma, ¿no? Yo creo que generalmente los artistas somos muy sensibles al momento, en el momento que vivimos, ¿no? Y esa sensibilidad pues afecta en tu arte, ¿no? Seguro, mira qué lindo el comentario de Cecilia, amo el movimiento que se puede ver en tus obras, realmente hacen que se me paren los pelitos, te admiro mucho, saludos desde Chile. ¿Ah? ¿Viste esas sensaciones del arte cuando se te eriza la piel? ¿Te sucede? Lindo comentario, me encanta. ¿Te sucede que se te eriza la piel? No te puedes imaginar, o sea... pero no solamente con el arte, o sea, yo
si me voy a ver una ópera, es... ¿Te gusta la ópera? ¿Por qué te gusta? ¿Quién te inculcó el gusto por la ópera? ¿Y qué te gusta de la ópera? Mira, nunca nadie en mi familia, yo lo descubrí ya de adulta, ¿no? Cuando fui a... Ahí está, ahí volviste. La magia de la vida. Yo, o sea, lo siento en la carne de gallina. Mis emociones se transmiten en ponerse la carne de gallina, ¿no? Entonces, como te digo, y eso me causa las otras artes. Solo las encuentro cuando experimento las otras artes, no solamente la mía, las demás. ¿Eres una trome, dice? ¡Qué linda! Expresar es muy fuerte, tocas corazones, dice Cecilia León. Gracias. Los voy leyendo en el momento los mensajes, ¿eh? Porque estamos hoy sin compu por problemas místicos. No llego a ver los comentarios, creo que de acá, pero... Me gustaría preguntarte, porque a mí, me llama la atención una cosa, ¿no? Digo, está la presencia de la bailarina, está la presencia de la figura humana, ¿no? Vemos ahí mujeres en diferentes facetas, en diferentes momentos de un movimiento específico propio de un lenguaje, ¿no? Tan puntual como la danza. Y pienso en que los movimientos van siempre en muchas direcciones, ¿no? Son como paneos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, los movimientos son oblicuos, pero pienso también que vos, como lo hablábamos hace unos minutos atrás, el lienzo está al frente tuyo, ¿no? Lienzo vertical y el chorreo. Mira, y cuando chorreo, claro, el lienzo es vertical. Ahora me parece que te voy a enseñar mi atelier, te vas a dar cuenta de lo expresivo que es. Porque, por ejemplo, cuando yo pinto un cuadro, mi piso cambia de color, ¿no? Entonces, si pinto con rojo y negro, mi piso es rojo y negro. Si pinto con amarillo, es amarillo. Ya no se ve nada de lo que era al principio, ¿no? Entonces, cuando te enseñe, te vas a dar cuenta de cómo chorreo y cómo... Bueno, quizás sea ahora el momento, querida Dani. Mirá, nos dice Keiro Lolu, gracias ahí por estar. Es una apasionada total de su trabajo y eso se refleja en sus obras. Es precioso su trabajo, me encanta lo que hace, lo dice Lore. Gracias, extraordinaria pintura, lo dice Lema. Gracias ahí por los comentarios. Claro, yo pienso en el chorreo y pienso que a la distancia el movimiento es ascendente, digo, cae. Sí, bueno, de arriba hacia abajo. A veces trabajo en el piso, o sea, yo paso del piso a la pared, de la pared al piso. Entonces, bien. Algunos chorreados los voy a hacer en la pared y por eso vas a ver todas mis paredes manchadas. Ahí se me fue un poquitito la señal con Dani. Ahí está. Sí, es que me entró una llamada. Cuando trabajo en el piso y achorreo en el piso, yo creo que para mí... que mi pintura llega mi pintura llega a ser lograda cuando tengo muchas variaciones, o sea, cuando varío tanto, paso de la pared al piso, del chorreado al lado figurativo. Pero eso tiene que ver con tu relación carnal, ¿no? Con la pintura, con la tela, los materiales. Claro, es el lado expresivo. Expresionista. Sí, que, claro. Que yo creo que también, mira, hay
Se me va, no sé por qué se me va. Bueno. No, acá está, acá te ves bárbara y te estoy viendo bien. Para mí, el ser artista no es fácil, ¿ah? ¿Eh? No es fácil en el sentido emocionalmente. Puede ser algo. ¿Quién cree que me diga la audiencia, ¿quién cree que es fácil ser artista? Es que hay veces se dicen, ah, qué lindo pintar, qué lindo. Y la gente no se imagina o sea, es lindo, es lo máximo, porque haces tu pasión y todo, pero emocionalmente. Mira, ahí te dice, agotador, ¿no? te lo digo en un francés horrible, la longue Genevieve, que te dice qué linda la sensación de movimiento, saludos desde Francia, saludos por estar. Lindo, gracias, me encanta que la gente me siga de todas partes, me da risa, pero mi Instagram veo después de Perú es Argentina. Ah, ¿viste? Argentinos me siguen mucho también. Y es, claro, sí. Pero bueno, a lo que te digo es que tienes que involucrarte emocionalmente para que salga ese lado expresivo. Se va, ¿no? La imagen. Pero en el sentido de que para mí, como cuando empiezo una pintura, es como empezar una relación de amor. La verdad. Se termina. En algún momento se termina, Dani. Sí, pero puede ser cuando empiezo el cuadro, este es el amor. Esta es mi obra de arte. Esta es. Ya la encontré, ¿no? Así, generalmente empiezo, wow. Después comienzo el conflicto. La pelea. Mira, yo no fumo, pero fumo solo cuando me peleo con mi esposo o cuando me peleo con la pintura. Entonces, el cigarro. Necesito. No, ya. Un cigarro y digo ya. Regreso a la esto, ¿no? Y después, de repente, al día siguiente ya es amor otra vez. ¡Wow! La amo. Genial, ya, ahora sí, ¿no? Y de repente, bueno, al final, siempre la última es como que la más importante y como dice el dicho, un clavo saca otro clavo. Viene la siguiente pintura y ya cambiaste de la otra y empieza la relación de amor otra vez con la nueva pintura. Entonces, ¿te imaginas emocionalmente que puede ser? Sos una promiscua de la pintura. Totalmente. Entonces, y aparte, mientras lo voy pintando, emocionalmente también tengo que cambiar mi actitud. Entonces, por ejemplo, cuando comienzo con la figura, la música me ayuda, ¿no? La música me ayuda. Entonces, con la música y la figura puedo escuchar. Me pasa igual, nos dice Ceci, me encantaría para, es que como tengo que leerlos en el momento, me encantan tus pinturas, Río Negro, Argentina, Patagonia, nos dice ahí Felusosa, gracias, bien, ¿y? Entonces, digamos que me tengo que preparar, ¿no? Entonces, digamos, para la parte figurativa, la música puede ser, cualquier música, puede ser de Sia, también música hasta de mi hijo, de Strokes, qué sé yo, y voy como música muy... si hago la figura femenina, a veces necesito música femenina para hacer la parte de la figura, pero cuando ya voy al lado abstracto, ya no puedo pintar con esa música. Entonces, desastre. Ahora he descubierto el minimalismo, ¿no? No sé si... ¡Ah! Entonces ya necesito. Tu marido está re contento. El minimalismo de Philip Glass, que es solamente claro. Instrumental, que es Y eso, y de alguna manera eso conecta, ¿no? Porque claro, no hay voces, no hay estribillos. Entonces es como que ahí sí, el lado expresivo es ya. Es como lanzarte a la piscina, ¿no? Entonces pones tu música.
que medio que tienes que entrar en trance, ¿no? Una cosa así, y darle, y ahí sale toda la parte expresiva, ¿no? Entonces, J. Magallanes nos dice, quiero pintar como tú. Nada más y nada menos, ¿eh? Muchas gracias. Yo creo que la música ayuda mucho. A mí gracias por mucho. Compartir cómo es tu proceso. Muy bueno, nos lo dice Cecilia. Voy a ayudar. Terminar una pintura, bueno, hay comentarios de todo. Es como un orgasmo total. ¿Ah? Lo dice Jaime. Bueno, son maneras, Jaime, son maneras de vivenciar. ¿Ah? El mundo de la pintura está lleno de analogías. Estamos con Dani Queirolo, conectada desde Lima, Perú. Ella forma parte de la revista Ofelia número 12, ¿sí? Ejemplar que pueden descargar de forma libre y gratuita, por supuesto, desde nuestra página web. Así que todos y todas invitados a que puedan, de alguna manera, descubrirla y de alguna forma también conocer el cuerpo de obra que seleccionamos en esa oportunidad para ilustrar su nota y para también conocer qué fue lo que nos dijo, ¿no?, acerca de su propuesta. Es a veces un poco curioso esto de tener que expresarle a otros qué quiero decir a través de mi pintura. Digo, más allá de las facilidades lingüísticas o comunicacionales que tengan algunos pintores o que tengan algunas personas en general, quiero decir, siempre puede ser un desafío, ¿no? Ver de qué manera conceptualizo o justifico lo que yo quiero hacer a través de las palabras. ¿Cómo te llevas con esto, con este ejercicio? Bueno, en mi arte, en verdad, es muy, muy espontáneo. Entonces, de repente empiezo con la idea que quiero transmitir y termino transmitiendo otra cosa, en verdad. No tengo en el momento, es lo que en el momento lo creo, y a pesar de que de repente quiero transmitir algo, tengo una idea en la cabeza, me sale algo totalmente diferente de acuerdo al momento en que estoy, ¿no? Entonces, es complicado. Lo importante para mí es eso, poder transmitir de todas maneras ese lado humano, que es lo que yo quiero, pero depende. Por ejemplo, si tú me dices la primera cuarentena, por más que tú me ves, las figuras son centrales y tienen movimiento, son diferentes a la segunda cuarentena y lo último que estoy haciendo. Entonces, ¿Lo podemos ver, Dani, querida? ¿Podemos hacer ahora, faltando 10 minutitos para terminar? ¿Podemos hacer recorrida? ¿Viste? Bueno, ahora yo estoy haciendo, para decirte un poco antes, para más o menos explicarte, empecé al principio haciendo estas figuras como que están, como que saltando, con los pies en el aire, como tirándose al vacío un poco. Sí son bailarinas, pero están en el pleno salto y como claro, en búsqueda de la libertad. Salto al vacío. Entonces, en ese momento era la libertad para mí. Y eso, ¿sabes qué lo da también un poco? El tema del fondo, porque viste que la figura vos la resolvés de una manera hiper minuciosa, está buenísimo. Sí. Ahora, el fondo es un fondo relajado, limpio. Entonces, de pronto esa bailarina salta a un lugar de descanso, de reposo. Claro, pero entonces, como te decía, cada momento quiero transmitir algo diferente. Al principio quería transmitir la libertad, esa sensación de libertad que yo creo que Y también un poco ligado al discurso feminista, si mal no recuerdo, cuando nos acompañaste en el número anterior, en el de marzo, a través de la sección de la ventana, elegiste cuatro pinturas donde hablaban de una mujer libre, empoderada, ¿no? Dueña de su cuerpo, con mucha actitud, quiero decir. Exacto. Entonces yo creo que ese es lo básico que en todas mis pinturas quiero transmitir. Quiero transmitir ese lado fuerte, porque sí vas a ver
un lado fuerte, son dulces, pero a la misma vez son muy fuertes, ¿no? Entonces, ese lado empoderado, ese lado que tiene con mucha energía, que te atreves, yo sí creo, yo espero poder transmitírselo eso a las mujeres latinoamericanas, sobre todo, que bueno, en el Perú se sufre mucho ser mujer, ¿no? La violencia de género, Dani, como en Argentina, tristemente, como en Chile también, por supuesto. Entonces, para mí sí es importante ese lado, transmitir ese lado fuerte, ese lado libre, de energía, es, digamos, lo básico que cuando empiezo cualquier pintura lo voy a tener, pero, por ejemplo, en la primera cuarentena sale eso más que tal vez un poco más nostálgicas, ¿no? Más ahí empiezo con los vestidos que se vuelan. Claro, un trabajo más introspectivo y el trabajo de los lienzos, ¿no? Del ropaje. Que también, a su vez, te exige a vos como pintora de tanto tecnicismo, porque no es fácil. No. Y están como más suspendidas, es más, un poquito más surrealista, tal vez. Y de ahí, bueno, paso a la segunda cuarentena, que ahora te voy a enseñar entonces, ¿ya? Para ir dale, buscando. Por favor. Vamos a ver entonces el estudio de Daniela Queirolo desde Lima, Perú. Daniela formó parte del ejemplar número 12, que se puede descargar desde revistaofelia.com. Estamos viendo estos rojos furiosos, estas mujeres bellas, mujeres bellas en el sentido clásico y estereotipado del término, Dani. ¿No has recibido críticas al respecto de representar solamente a mujeres lindas? Yo aquí, con esta, por ejemplo, esta pintura, quería transmitir la pasión. Yo conozco, bueno, es la modelo que está en muchas de mis obras, es una sobrina. Preciosa, tiene como una onda así como de flamenco, ¿ah? Que ella... ¡Qué maravilla! Ella nos dice Mara Morón, conectada desde Mendoza. Sí, y lo que me importa es transmitir su pasión, ¿no? Su pasión, esta vez por la marinera, ¿no? Es un baile, esa marinera en algún momento de la historia, que si tuviera más tiempo te contaría, se une con la historia de otros bailes latinoamericanos como el argentino y el chileno. Es más, ¿vendrá todo de África o no, Dani? La marinera, se llamaba la chilena, en un momento, ¿no? Y después, pero es toda una historia que viene desde la cultura hispana, desde los españoles que llegan y los esclavos y las, voy pasando, entonces, los esclavos. Me encanta, me encanta ese trabajo, me encanta cómo resolver figura fondo y me encanta ese rojo. ¿Qué rojo es, Daniela? Cadmio, mira, bien. Y ves cuando te acercas son manchas, ¿no? Parece una rosa. Eso es lo que yo, a mí me gusta. Vista en macro. ¿No? Es como manchas y te alejas y ya ves que es la falda, ¿no? Eso es lo que trato de... Y bueno, tiene algo tribal, nos dice. Sí. Esta fue la primera cuarentena, la segunda cuarentena en febrero. Y me encanta ahí la relación de la mancha con la figuración. Sí. Ahí hay un choque armonioso, un choque así, una convivencia feliz. Sí, pero y ahí en ese momento era un momento que fue muy triste, ¿no? Donde estaba pasando también como la pérdida de seres queridos. Y pero tuve que meterme a clases de marinera para poder entenderla y voy a incursionar en eso de desde la teoría, por supuesto, en eso de las marineras. Mirá qué bien ahí el tema de los
pies ahí, de los pies. Y esa cosa así como del pie manchado, ¿ah? El pie así como yo le llamo gastado por el contacto con la tierra, vivenciado, experiencial. Es como, le llamo como pasos de sangre, en cierta forma, ¿no? Porque pasos de sangre, toda la vida ahí. Justo que lo hice en la cuarentena y mientras tomaba las clases de marinera, la marinera es un baile que se baila descalzo. Entonces comienzo a sentir, tú sientes... A la hora de bailarlo, lo sientes cosas que... Perdón, porque yo te imaginé que estaba sacando fotos en las clases de marinera. No, ¿tomaste clases? ¿Te pusiste así de bailarina? No, para poder entender los movimientos, para poderlos pintar. Claro que sí. Porque yo soy pésima bailando, pero quería entender. Bueno. Claro, yo... Entonces... No te voy a pedir una demostración ahora en vivo, ¿eh? No te quiero poner en aprietos. Ya. Bueno, sí, no, pero cuando empiezas a sentir, porque lo sientes en todo, desde arriba hacia abajo, pues lo sientes hasta en los pies, ahí es cuando... Mira qué lindo esto, me encantó. Con las manos, ¿no? Entonces ahí ya empiezo la... ya a involucrar el tacto. Me gusta eso, cómo lo has resuelto. ¿Sabes por qué? Porque en las pinturas que seleccionamos para la publicación estaba como muy presente esta idea de que tirabas la pintura y esa pintura se deslizaba. Había como la presencia del chorreado, ¿no? Sí. El movimiento así vertical. Y acá me parece que la cosa es como más envolvente, ¿ah? De alguna manera sigue un poco también el curso del vestido de esta chica. También, o sea, trato como de todo, ¿no? Acá utilizaba mis manos, ¿no? El tacto. Ah, bien. Entonces, claro, como te digo, después de sentirlo en los pies, comienzo a usar las manos. No sé cómo explicarte, pero es una cuestión de sentirlo, no solo pintarlo, sino también sentirlo. Vivenciarlo. Hay una cuestión visceral, ¿ah? Vivís la pintura. Exacto. Por eso tu ligación con el expresionismo. Y por eso es que tomé 2-3 clases, digamos, para poder pintar, vivenciarlo y poder transmitir el movimiento mejor, ¿no? Y sentirlo para poder pintarlo. Y poderlo... Creo que está súper bien logrado. Es que, ¿sabes qué pasa? Y esto no es una crítica en lo más mínimo, porque sabes que nosotros hacemos difusión. Pero, de alguna manera, en el cuerpo de obra que se seleccionó para la publicación 12, estaba muy marcada la presencia del chorreado, ¿no? Y de esta pintura que cae. Y de esta... De este goteo. Cuando, sí. Cuando uno piensa que el movimiento es mucho más variado y mucho más rico, que el abanico de posibilidades en torno al de una bailarina excede muchísimo más esto del chorreado, ¿no? Es que yo creo... Del tener tu tela al frente y tirar para que ese caso de pintura chorree. Y ahí me parece que está súper bien resuelto. Las anteriores uso mucho más chorreados en las, ¿viste? En las anteriores. Mira, bien, pintura apasionante, sensible, viva, llena de sentido, nos dicen ahí desde Perú también, un compatriota tuyo. Claro, bueno, ¿viste cómo de pronto a partir de la de cómo uno avanza, de cómo uno ve, de cómo deja que uno que lo que uno hace sea visto por los otros? Adquiere un carácter de madurez, ¿no? Excelente, me encanta. Esta la estoy llevando a Red Dot Miami, así que si alguien está por esos lares, ahora el 30 de... Eso está muy bien, de noviembre. Esta composición. Durante la semana de Art Basel, me pueden llamar, pedir invitación y yo feliz. Bueno, Art Basel ahora en Miami para diciembre, buenísimo que seas parte, que te involucres. Eso, figura fondo, está súper bien resuelto. Me encanta, Daniela, me encanta. Y celebro ahí
tu avance y tu y también sabes que celebro y festejo un montón que el comentario lo hayas tomado así como de manera positiva, sí, lindo. Sí, normal. Bueno, como te digo, qué buen contraste eso, de colores, verde, rojo. Sí, fuertes son, hay veces mis colores son... ¿No le tenés miedo al color? No le tengo nada de miedo, me encanta el color y eso es lo que hace fuerte mi pintura, ¿no? Le da fuerza. Esta de acá, mira, ya comienzo a... ¿Eso es flamenco? A descubrir las flores en el pelo, son rosas. Ah, pre Rafaelitas, y me encantó. Elizabeth, Ofelia. No, entonces estoy ahora feliz con las rosas y las flores. La verdad que antes no me nunca había... hay que dejar de pintar flores, por favor. ¿No? Siempre hay que volver al origen, a la cursilería del pintar flores. Sí, nada más lindo que pintar flores. Excelente ejercicio. Sí, antes al revés, decía algo que nunca voy a pintar es ni flores, ni flores, porque pintaba mis monstruos y las cosas solamente así, todo lo que era muy bonito era, y viste, y después de ti, mirá vos, pintando, ¿no?, flores. Y sí, fíjate que ahora con el tiempo ya... te amigaste. Haber dicho que no, nunca, ahora ya estoy feliz, regreso y digo, qué tonta, ¿no? ¿Cómo desperdicié? Claro, bueno, pero son procesos, son etapas, es parte del camino, bueno, querida Dani, gracias, gracias hermosas por hacernos parte del proceso. Vamos a estar viendo las últimas pinturas tuyas en el canal, en el documental editado para nuestro canal de YouTube. Me encantó, ¿Estás en Lima? ¿Lima Centro? ¿Lima dónde? Decime, por favor. No, estoy en un suburbio de Lima, ¿no? Y un poquito en las afueras, porque necesito mi jardín, mi espacio, y creo que lo encuentro más en las afueras, ¿no? No tanta bulla. Y para eso sí necesito, ¿no? Pero bueno, feliz de haber estado aquí contigo, de haber compartido. Suerte en Miami, te dicen ahí, bien. Bueno, hermoso los comentarios. Perdón, pero hemos podido leer pocos comentarios. Estoy con limitaciones tecnológicas en el día de hoy. No pasa nada. Gracias a todos. Se puede repetir. Acompañar. Igual nada, hermoso. Y la gente nos ha acompañado de una manera tremenda. Gracias, Dani. Gracias, Camila, nos dicen ahí. Gracias, Dani, querida, te tengo que hacer la pregunta del millón. No la evadas, por favor. Cuéntame. Da vuelta a la cámara, te quiero ver la cara. Quiero que me respondas mirándome a los ojos. A ver. No zafás de esta. Oh, bueno, ustedes saben que Daniela Queirolo forma parte de revista número 12, publicación que compartió con muchos otros artistas de diferentes lugares de nuestro bellísimo continente, plagado de talento. Dibujantes, pintores, escultores, grabadores. Queremos saber qué artista fue el preferido o la preferida de Daniela. ¿A qué artista nos quiere recomendar? ¿Para qué? Para que la audiencia que nos acompañó hoy y que todavía no descargó el ejemplar número 12 lo haga. Dani, querida, ¿a qué artista nos recomendás? Bueno, yo tengo que recomendar a una colega peruana que la descubrí a través de la revista Ofelia. Mirá las paradojas de la vida. Sí, bueno. Pero quiero recomendar a Camila Figalo porque encuentro que cuando te hablaba de que cada artista tiene una forma de expresarse diferente, pero sí está relacionada al contexto, ella también tiene esta necesidad, mira, de que vive acá, de transmitir ese
que está afectada por ese lado poco humano, ¿no? Que falta ese lado humano. La falta de comunicación, ¿no? La deshumanización de la mirada. Entonces, hace esos personajes que son como que no tienen mucha, o sea, no son muy expresivos, o sea, es la forma de ella de expresar de lo mismo, pero yo creo que es un cuestionamiento, ¿no? Yo lo veo como un cuestionamiento a la sociedad actual. Y tal cual. Eso es lo que me gusta mucho de su obra, esa parte psicológica que ella le pone en su obra. Me gusta muchísimo. Y en el lado técnico me gusta también, o sea, cómo pone la madera y la transparencia de la tela, y es otra forma de contraste, ¿no? Así como yo busco los contrastes entre el expresivo y la parte figurativa, yo veo ese contraste en su obra, ¿no? El contraste de las texturas, ¿no? Y me gusta mucho. La felicito, y aparte de que no somos muchas las figurativas acá en el Perú, y me encanta ver que haya arte figurativo, ¿no? Muy bien, juntos somos más. Me encantó. Entonces, Daniela Queirolo recomienda la obra de su compatriota, con quien comparte publicación. Nos referimos a Camila Figalo, que también está en el ejemplar 12º, ¿sí? De Revista Ofelia. Descárguenlo, por favor, www.revistaofelia.com. Descargan el PDF, la versión digital libre y gratuita de Revista Ofelia, y descubran de esa forma a Cami Figalo, la artista recomendada por Daniela Queirolo, con quien hemos estado compartiendo estos 45 minutos de felicidad. Felicidad pictórica. Exacto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y gracias, Cami. Gracias. No, gracias a vos, querida Dani. Sí, Ofelia trata de tender puentes. Ofelia quiere reunir a voces de pintores contemporáneos. Hoy nos tocó un encuentro maravilloso con esta pintora peruana extraordinaria. Revista Ofelia número 12. La descargan desde la web. Aprovechen, las descargas son gratuitas. Lean, conozcan a artistas, conozcan a pintores que están haciendo cosas bellísimas hoy, ¿sí? Hoy y para siempre. Dani, querida, te mando un beso enorme. Me encantó estar con vos. Bueno, ya hablamos. Chao. Chau, chau.